Hola a todos, bienvenidos a mi presentación de Codereyes Latinoamérica. Mi nombre es Fernando Resato, soy consultor de embarcadero y hoy vamos a hablar de lo que es nuevo en la IT, recursos avanzados y Castalia. Esta es la agenda de hoy. Vamos a hablar de lo Mood Device Designer, lo que hay de nuevo en Project Manager, también en Project Options, lo que hay de nuevo en lo Data Explorer, la integración con GitHub y Subversion, lo nuevo PA Server para Mac, la herramienta Java to Object Pascal, migración de VDE, RADstudio, Guided Tours y finalmente Castalia para Delphi. Vamos a empezar con lo Mood Device Designer. Vamos a comprender cómo podemos trabajar con las views, cuáles son las buenas estrategias de diseño multidispositivo y finalmente cómo es posible agregar una view personalizada a su ID de Delphi. Muy bien, vamos a pasar a la ID de XSET. En Delphi C++ XSET introducimos el diseñador multidispositivo, una forma revolucionaria para crear aplicaciones verdaderamente multi-device. A partir del XSET es posible crear una única aplicación que se ejecuta bien en varios dispositivos. De hecho, esto era posible antes del XSET, pero ahora usted puede hacer ajustes visuales en los formularios para cada tipo o de dispositivo o de plataforma. Por lo tanto, vamos a empezar con una nueva aplicación utilizando la opción Mood Device. Como pueden ver, tenemos la opción Mood Device en Delphi o C++. Vamos a elegir Mood Device en Delphi, una aplicación en blanco. E inicialmente, lo que ustedes pueden ver es una forma tradicional, una forma en un estilo Windows. Vamos a agregar la forma a algunos controles como un label, un edit, un botón. Ahí está. Muy bien. Obviamente esto tiene un aspecto visual de Windows, pero lo que lo Multi-Device Design nos permite es agregar views o visualizaciones que nos permiten comprender cómo la aplicación va a se quedar en cada uno de los devices y de las plataformas que vamos a compilar. Por ejemplo, vamos a agregar aquí una view de Android de 4 pulgadas, una view de iPhone. Como pueden ver, automáticamente el aspecto visual de la aplicación se configura para la forma, para el estilo visual padrón de cada una de las plataformas. Los cambios que podemos hacer en cada una de las views son de manera automática propagados a las demás visualizaciones. Entonces, si vamos a la View Master y hacemos un cambio, por ejemplo, en el botón 1, como vamos a cambiar su texto, cuando vamos a la View, que son como herencias de la View principal, tenemos esto automáticamente cambiado. Es posible también cambiar el estilo visual de un control en la View Master, como por ejemplo en la propiedad Style Lookup. Vamos a cambiar el estilo de este botón a un Action Button. Y cuando pasamos a la View de Android, automáticamente tiene el botón con el aspecto visual nativo de Android. Lo mismo para el iPhone, como pueden ver. También es posible agregar un control. Vamos a regresar a la View Master. Agregar un control a más, como un botón, en la View Master. Pero podemos tener el botón en la View de Android. Y podemos, por cualquier que sea la razón, ocultar el botón de la visualización de ellos. Entonces,
Entonces, esto nos permite personalizar cada uno de los views de acuerdo con la plataforma, incluyendo la opción de ocultar un control de una determinada plataforma. Y todo esto es posible porque ahora, a partir de X17, soportamos un único código y múltiples visualizaciones. Como pueden ver, tenemos un archivo .fmx para cada una de las plataformas soportadas. Si agregamos una nueva visualización como Mac, tiene automáticamente los controles con el aspecto visual de Mac. Y si volvemos a Locode, tiene un nuevo archivo fmx para la plataforma de Mac. Estas son las posibilidades que tiene con el Mood Device Design. Este tópico será hoy tratado en detalles en la presentación de Eliseo González, en la presentación de número 5 de hoy. Gustaría demostrarles cómo es posible agregar una visualización personalizada a su ID de X17. Entonces, vamos a cargar un proyecto. La verdad, es una package. Y para agregar una visualización personalizada en la ID de X17, básicamente lo que tiene que hacer es crear una package con esta estructura que pueden ver, bastante simple, donde hay un método addDevice que va a nos permitir definir una nueva visualización, una nueva view. Y debemos compilar e instalar la package. Y adicionalmente, hacer un cambio en el archivo XML, donde están las descripciones de las formas de las views que son soportadas. En el archivo XML se debe agregar una nueva sesión para cada uno de los nuevos de las nuevas views que vamos a agregar a la ID de Delta. Si cargamos este archivo, como por ejemplo el mobile device, podemos comprender que cada una de las visualizaciones tiene una descripción en el archivo XML. En este caso, estamos agregando una visualización de Gear Life, es un relojo inteligente, ¿no? Y volvemos a la ID de Delphi y creamos una nueva aplicación o device. Tenemos ahí una visualización de lo smartwatch de Gear Life. Entonces, esto nos muestra que es posible agregar una visualización personalizada para cualquier tipo de dispositivo, cualquier device que quieras. Muy bien, vamos adelante con lo que hay de nuevo en la parte de Project Manager. Bien, en X17, los archivos de proyectos son automáticamente agregados a los deployment. Entonces, vamos a volver a la ID de Delphi, crear un nuevo proyecto, Mood Device. Y básicamente lo que vamos a hacer es agregar una imagen a el proyecto. Y cuando agregamos la imagen al proyecto, ver, automáticamente se vamos a Project Deployment, tiene la imagen configurada para la plataforma Win32, pero también para iOS, pero también para Android, como pueden ver, y todas las demás plataformas soportadas. Es automático. Todo lo que tiene que hacer es agregar el archivo que quiere enviar con su aplicación a lo project,
a lo proyecto. Obviamente es posible cambiar lo perf que va para donde el archivo va a ser copiado. También cuando se agrega a lo proyecto un archivo de base de datos, como por ejemplo un archivo de interbase, entonces vamos a una carpeta donde hay un archivo de interbase. Vamos a agregar como un archivo employee.db al proyecto. Y automáticamente, cuando la ID comprende que este es un archivo de base de datos, va a nos preguntar si es necesario agregar a lo motor de la base de datos, en este caso lo interbase to go, que es la versión de interbase para plataforma móvil. Básicamente tiene que hacer un clic en OK y ya tiene configurado lo deployment de lo archivo de interbase. Te vamos a project deployment, tiene automáticamente lo archivo GDB configurado para lo deployment. Entonces esto realmente es bastante útil porque todo lo que tiene que hacer es agregar lo archivo a su proyecto. Una otra novedad en el Project Manager de XDSet es la habilidad de agregarnos librerías en Java directamente a su aplicación. En algunos momentos es necesario en Android utilizar una librería Java. Si en este caso no tiene una funcionalidad similar en Delphi o en FireMonkey. Entonces, básicamente, a partir de XDSet, esto se tornó automático. Lo que tiene que hacer es, una vez que tenga un proyecto, Move Device, vamos a configurar la Target Platform para Android. Y cuando estás en Android, tiene una opción nueva que es Libraries. Y básicamente lo que tiene que hacer es agregar la librería Java. En este caso vamos a utilizar una librería de ejemplo. Es una librería que nos permite convertir una string codificada en base 64. Entonces lo que tenemos que hacer es agregar la librería a nuestro proyecto. Pueden ver, y utilizando lo utilitario Java to Object Pascal, este es un utilitario que es parte de Delphi y C++, podemos automáticamente generar lo bridge o la interfaz de la clase que va a se comunicar con la librería en Java. Obviamente este comando de línea está en la documentación del producto, pero cuando corremos lo Java to Object Pascal y pasamos como lo parámetro, por ejemplo, esta librería de Java, vamos a generar una unit que es este Android API.jni.base64code. Y como resultado final, tenemos un archivo Pascal con la interfaz de la clase en Java, la cual es posible utilizar directamente en su aplicación Delphi. Vamos a cargar un ejemplo donde es posible comprender la utilización de la librería. Entonces, en este caso, estamos utilizando el código generado por lo Java to Object Pascal, la librería está agregada al libraries de la compiladora Android. Si vamos al código, lo que tenemos básicamente es una llamada directa a la clase resultado en Pascal utilizando lo método encodeString de la librería de Java.
Entonces, con esto, se puede consumir cualquier librería Java para aplicaciones Android directamente en una aplicación FireMonkey, Delphi o C++. Aquí tenemos la aplicación corriendo en un dispositivo Android. Vamos a cargar la aplicación Using Java Libraries. Vamos a entrar con un texto como Code Hash y convertir en la base 64. Entonces, en este punto estamos haciendo uso de la librería en Java directamente en su aplicación Delphi, corriendo en Android. Ok. Muy bien, pasemos adelante. Entonces, hablamos de los archivos en lo Project Manager, las librerías Java y el utilitario Java to Object Pascal. Algunas novedades de lo Project Options. En XD7 agregamos lo soporte Splash Screen para Android. Los Splash Screens son nativos para iOS porque son parte de una aplicación de iOS. Pero en RadStudio ahora también son nativos para Android. Y los Entitlements, que son configuraciones especiales para Android, iOS y Mac OS. Entonces volvemos a la IDE de Delphi. Vamos a Project Options. Inicialmente tiene en la aplicación la habilidad de agregar para cada una de las plataformas los iconos de Launcher y el Splash Screen, en este caso para Android, que es la novedad de esta versión. Lo mismo es soportado también para ellos y las demás plataformas. Hay también algunas configuraciones adicionales del Splash Screen, cual forma que quieres hacer la repetición de la imagen, la posición inicial del Splash Screen. Y también la Entitlement List, que es distinto para cada una de las plataformas. Entonces, si es un aplicativo, una app Android que va a soportar la parte de AdMob, de la publicidad de Google, entonces básicamente lo que tiene que hacer es agregar lo soporte a la publicidad y se va a soportar push notifications. Entonces básicamente tiene que configurar para soportar push notification y esto automáticamente va a cambiar la configuración de la aplicación en el momento de su instalación. Lo mismo para las demás plataformas, como por ejemplo para iOS. Entonces tiene la configuración de push notification para iOS y tiene algunas configuraciones adicionales para la plataforma de Mac. Estas son entonces dos novedades adicionales de los Project Options. Inicialmente lo soporte a Splash Screen para Android y las configuraciones avanzadas de la aplicación. Vamos adelante. Algunas novedades de lo Data Explorer. Entonces, si vamos a el Data Explorer de XD7, además de DB Express, tenemos ahora soporte directo en lo Data Explorer para FileDAC, donde es posible verificar si tenemos aquí un interface. Ahí está. Donde es posible directamente conectar a un motor de todos los que son soportados por FireDAC y tener la visualización de los objetos, store procedures, etc. directamente en la IDE. Cuando hacemos un duplo clic, un clic duplo en una tabla, se puede mirar a todos los detalles como los índices, primary keys, foreign keys, etc. cada uno de los atributos de la tabla. Y también es posible mirar los datos, cambiar la instrucción SQL a Company. Pueden ver todo directamente en la IDE, hacer cambio de los datos, etc.
Entonces, esto es la integración directa de Faridac en la IDD RADstudio X7, Delphi o C++. Seguimos, vamos a hablar de la integración de Git y también algunas mejoras en el soporte para Subversion directamente en la IDE de X7. Para la creación de un nuevo proyecto, entonces, File New Dev Project, Boot Device. La verdad, el soporte a Git está disponible o Subversion para cualquier tipo de proyecto, FireMonkey, VSL, etc. Vamos con un proyecto Boot Device. Una aplicación en blanco y vamos a salvar la aplicación directamente en una carpeta como Git 1 guardamos. Muy bien. Vamos a la prompt de 2 y vamos a la carpeta Git 1 y vamos a hacer uno Git init, que va a hacer la inicialización de un nuevo repositorio en lo padrón de GitHub. Una vez que tenga el repositorio debidamente configurado, volvemos a la IDE de Delphi y podemos hacer un clic con el botón derecho, Git commit from project directory, y ahí tienen una pantalla donde es posible agregar archivos en el versionador o hacer commit o volver a una versión anterior. Inicialmente, el proyecto no tiene ningún archivo en el versionador, entonces vamos a hacer con que la IDE nos muestre los archivos que no están en el versionador. Vamos a marcar en todos, agregar un comentario como version 1, commit. Y a partir de este momento, cada uno de los archivos del proyecto ya tiene su versión en los repositorios de Git. Vamos a hacer un cambio, como agregar un botón en esta forma. Salvamos, botón derecho, Git commit. Esta es la versión 2. Estos archivos ya están versionados y ahora tienen un cambio, como pueden ver. Commit. Muy bien. Como resultado, si vamos a la guía aquí, History, Information, podemos mirar que hay una versión 1 y una versión 2 del mismo archivo. ¿Okay? Si vamos a la guía Differences, es posible hacer una comparación visual de cuáles son las diferencias que hay desde la versión 1 para la versión 2. O sea, agregamos un botón en la versión 2, como pueden ver. ¿Okay? Entonces, esta es la integración directamente de la IDE con GitHub. Es posible también cargar un proyecto que está en GitHub en las nubes. Entonces, si vamos a los sitios de GitHub en las nubes, hay otros repositorios en las nubes como este. Este es uno de los principales, pero hay otros que tienen el mismo padrón como Git, padrón Git en las nubes. Algunos por gratis, algunos tienen un costo. ¿Qué vamos a hacer? Es cargar este proyecto. Entonces, este es un proyecto demo que está en un repositorio en las nubes. Vamos a tomar aquí la URL. Desde la IDE, vamos a cerrar este proyecto. File, open from version control, Git. Aquí agregamos los source. ¿Y cuál es la destinación? Entonces,
Vamos a ahí, crear una carpeta para este proyecto. Directamente en este folder. Entonces aquí, git 2. Ok. ¿Qué va a pasar? Que la idea va a ser un get automáticamente del proyecto que está en GitHub, en las nubes, y clonar el proyecto directamente en esta carpeta. Hacemos un clic en OK. Ahí está cargando el proyecto. Y ahí tiene el proyecto directamente disponible en la IDE. Podemos hacer las operaciones de commit, etc. por proyecto o individualmente por cada uno de los archivos. ¿Okay? Entonces, esta es la integración con GitHub. En Tools Options, tiene dos configuraciones que son importantes. La primera es que tiene que inicialmente hacer la instalación de utilitario de GitHub, del utilitario Git. Este se puede descargar directamente de los sitios. Directamente de los sitios de Git. Entonces, básicamente tiene que descargar la versión más actual de lo cliente Git. En la IDE, una vez que tenga lo cliente Git debidamente instalado, es una instalación muy sencilla, es Next, Next, Finish. Básicamente tiene que configurar dónde está lo activo, lo ejecutable de GitHub. En Subversion hay algunas mejorías también. Soportamos ahora la versión más actual de Subversion y tiene algunas configuraciones adicionales que se pueden actualizar, utilizar, como las configuraciones de colores, etc. Entonces, este es el soporte a versionamiento de proyectos directamente en la IDE de X7. Está disponible para todos los tipos de proyectos, Delphi o C++. Vamos adelante. Vamos a hablar de dos otras herramientas que son parte de X7. Inicialmente, lo PA Server para Mac. Lo nuevo PA Server para Mac, la verdad, tiene un PA Server Manager. El Manager le permite configurar visualmente cada uno de los PA Servers que se va, de lo utilitario PA Server que se va a correr en un equipo, en un Mac. Entonces, esto le permite crear distintos PA Servers servers en puertas distintas, compartir un Mac con más de un desarrollador, por ejemplo, cuando se está en una red. Entonces, este es el nuevo PA Server Manager, es un utilitario visual para Mac que le permite configurar de manera más sencilla los PA Server que se va a correr en Mac para permitir el despliegue automático de una aplicación para iOS o para Mac. También lo utilitario Refined. Lo Refined es un utilitario que le permite automatizar la migración de BDE a otros frameworks, BDE a FireDark. También le permite hacer otros tipos de migración, porque lo Refined básicamente va a evaluar un script con expresiones regulares. Entonces, lo Refined va a simplificar el proceso de migración de BDE a FireDark o otros frameworks a FireDark. Lo Refined es tema de la presentación de Miguel Angel, que es la presentación de número 2 de hoy. Él va a hablar en detalles de cómo se puede hacer la migración de una aplicación BDE a FireDark utilizando lo utilitario Refined. Pasemos ahora a lo RadStudio Guide de Tours. Los Guide de Tours son como secuencias de comando que van de manera automática enseñar alguna nueva funcionalidad en la IDE para un nuevo usuario. La idea es que Embarcadero va a agregar nuevos scripts, nuevos tools guiados en la IDE para enseñar nuevas funcionalidades, nuevos frameworks, etc. Por ejemplo, si vamos a la IDE RadStudio, tenemos inicialmente este tool
que va nos a presentar de manera sencilla o que hay de nuevo en la hora de estudio accesible. Entonces, si hacemos un clic en el guide de tour, él va a empezar a nos guiar por la herramienta, como está nos solicitando hacer un clic en New Items. Entonces, en la categoría Delphi Project. Y después, estás nos solicitando hacer un clic en Mood Device Application. Y así, de manera secuencial, enseñando una nueva funcionalidad. Entonces, son scripts de automación de la IDE, lo cual vamos a agregar otros futuramente. Estos son los RAD Studio, Guide de Tour, es una novedad de lo X7. Y finalmente vamos a hablar de Castalla para Delphi. Bueno, Embarcadero anunció recientemente la compra de Castalla e User Utility de Trudesk Software. Ahora Castalla es parte de Embarcadero. Y Castalla está disponible en lo bonus pack de X7. Entonces, si usted compra X7 durante la promoción vigente, vamos a hablar de la promoción más tarde, usted recibe el plugin de Castalla por gratis en los bonus pack. Lo Castalla es muy interesante porque agrega una serie de herramientas de productividad en la IDE. Entonces, voy a empezar mostrando algunos detalles como, por ejemplo, cuando se está mirando un código como este. Lo Castalla agrega algunas informaciones interesantes, como por ejemplo una información que le permite comprender la estructura de un procedimiento por completo. Por ejemplo, dónde está este begin y dónde se cierra con lo end. Y todo lo encadenamiento, como pueden ver, que hay en el code. Con esto es posible comprender mejor y entender mejor un código de cómo está organizado. Además, es posible también agregar algunas informaciones visuales, por ejemplo, cuando tiene un comando que va a encerrar un procedimiento, digamos un aborte. Automáticamente, lo Castalla va a presentar aquí un detalle que le simplifica comprender que en este punto puede ocurrir un encerramiento de lo procedimiento. Esto está disponible para lo abort, exit, rise, etc. Entonces, indica un cambio en el flujo de la aplicación. Castalla tiene también un navegador, este toolbar, que se agrega a la IDE de Delphi, que le permite navegar en las clases de una unit o directamente en cada uno de los métodos de una unit. Por ejemplo, si vamos a esta clase, entonces tiene la declaración de algunas clases, como pueden ver. Se puede navegar directamente a la clase. Y también se puede navegar directamente a un método en particular. Entonces, son algunas herramientas de productividad que se agrega a la IDE. Lo más interesante es que este toolbar es directamente sincronizado con lo código. Por ejemplo, si estamos en lo método encodeByte, tiene aquí la información en lo drop-down en cuál método estás su cursor. Si vamos a otro método, tiene la información actualizada en tiempo real, como pueden ver. Entonces, esto también simplifica en demasiado la navegación por lo código. Una otra habilidad de Castalla es la capacidad que tiene de hacer la sincronización de declaraciones de métodos, procedures o functions. Por ejemplo, este método fileUpload tiene solamente un parámetro, como pueden ver, tiene su implementación ya disponible. Pero me gustaría agregar un nuevo parámetro, entonces no importa si en la implementación o en la declaración de los métodos de la clase, podemos hacer algo como agregar aquí un parámetro integer. Debemos activar el Castalla utilizando
Shift S. Este vamos a la declaración de los métodos. Automáticamente tiene la declaración actualizada. Si removemos el nuevo parámetro, Shift S, este vamos a la implementación, tiene automáticamente el método actualizado. Esta es otra habilidad muy interesante de Castalia, que agrega productividad. Otra capacidad interesante de Castalia es la habilidad de ocultar los controles no visual, como pueden ver, permitiendo así una visualización mejor de la pantalla, de la forma. Entonces, básicamente se puede ocultar los controles, después se puede volver a tenerlos en la forma. Estas son algunas de las funcionalidades de Castalia, además como los refactorings. Entonces, Castalia disponibiliza refactorings adicionales a los existentes en RadStudio, como pueden ver. Entonces, hay refactorings para rename, agregar parámetros, etc. Y más, un sin número de funcionalidades que son muy, muy interesantes. Entonces, este es Castalia, un plugin para la IDE de Delphi que está disponible en los bonus pack de X17. Y con eso, encerramos esta presentación de CodeRege. Vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Y en la secuencia, la presentación de número 2 de Miguel Angel con la migración DBD a Faridaki.